En aquel tiempo Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi casa es casa de oración. Eso no significa que la Iglesia no tenga que hacer otras cosas. Tiene que enseñar, por ejemplo, las catequesis. Tiene que desarrollar la dimensión caritativa. Lo ha hecho siempre, desde el inicio, desde aquellos diáconos que fueron creados, establecidos para colaborar con los apóstoles en la ayuda a los pobres, que entonces sobre todo eran las mujeres viudas. Pero lo primero, mi casa es casa de oración. Lo otro forma parte de la misión de la Iglesia, pero lo primero, lo que no puede faltar es casa de oración. La Iglesia es casa de oración. Cuando enseña a la gente a rezar, nos enseñan a rezar. Es casa de oración cuando pone a Dios en el primer lugar. Primer lugar no significa el único lugar, pero sí significa el primer lugar. Es casa de oración cuando esta primacía de Dios significa también que todo lo demás que se hace, la enseñanza o la caridad, que todo eso está supeditado a la oración e influido por ella. Es decir, no puedo tener a Dios en el primer lugar y enseñar algo contrario a lo que ha enseñado Jesús. O no puedo tener a Dios en el primer lugar y hacer las obras de caridad sin referencia a Cristo. E incluso hacer obras que supuestamente serían de caridad, pero que van en contra de las enseñanzas de Cristo. Si yo enseño en la Iglesia, en las homilías, o en las catequesis, o en los colegios religiosos, o en las universidades católicas, si yo enseño una cosa contraria al Señor, contraria a lo que enseñó el Señor, entonces no es la oración, no es Dios lo que está marcando toda mi actividad. Recientemente me comentaban de una famosa universidad en Portugal, regentada por una importantísima orden religiosa, que ha convocado un foro, un estudio sobre la homosexualidad. Y dentro de las conferencias, uno de los ponentes afirmaba, sin que se le moviera un cabello de la cabeza, con toda tranquilidad, que para ser católico no hay por qué aceptar toda la doctrina de la Iglesia. Bueno, ¿es casa de oración esa casa? ¿Y qué significa que para ser católico no hay que aceptar toda la doctrina de la Iglesia? Porque para ese personaje significaba evidentemente que la doctrina de la Iglesia, empezando claramente por cómo la explicó San Pablo sobre la homosexualidad, pues evidentemente no tenía que ser aceptada y no pasaba nada. Pero con los mismos argumentos, otro podrá decir, también San Pablo dice que no podemos ser corruptos. Ah, ladrones. Ah, bueno, pues yo esa parte de la doctrina de la Iglesia no la acepto. Y otros dirán, pues yo la parte de la doctrina de la Iglesia que no acepto es la que dice que no podemos ser asesinos. Además, no solamente eso. Hoy no acepto la de los asesinos porque voy a matar a alguien, pero mañana sí que la acepto. Y mañana, en cambio, no acepto la de la homosexualidad. Pero pasado mañana, la que no voy a aceptar es la del robo. ¿Y por qué no? Mi casa es casa de oración. Dios en el primer lugar, que marca toda nuestra vida, que marca nuestra conciencia. Pero el Dios de la misericordia, ciertamente, el Dios que nos enseña la verdad, no que nos engaña,
y que nos da la mano cuando caemos. No el Dios que nos tira al suelo, sino el Dios que nos levanta. El Dios en el que creemos es el Dios el que le dijo a la adúltera, que era una adúltera, le dijo: levántate y no peques más. Ese es el Dios en el que creemos, ese es Jesucristo. A Él rezamos dándole gracias por su misericordia. A Él rezamos dándole gracias porque nos enseña la verdad. Pidámosle al Señor que Él esté siempre en primer lugar, en nuestro corazón, en la Iglesia y en todas sus instituciones. Y pidamos a los sacerdotes que antes que nada nos enseñen a rezar. Que así sea.